I'm feeling high. Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo al canal, soy Iciar. Hoy nos encontramos, como podéis observar, mis últimos vídeos son en lugares maravillosos como este. Estamos a 18 minutos de Gijón, 5 minutos de la playa de Candás por un lado y a 5 minutos de Prendes por el otro. Nos encontramos en una finca de 3.900 metros cuadrados que consta de dos cabañas, un horno y un palabar totalmente reformados y con agua y luz, que ahora mismo os voy a enseñar. Vamos a empezar por un pozo que tenemos aquí. Y ahora, si os parece, vamos a empezar por el horrio. El horrio consta de una habitación con cocina, un armario totalmente equipado y renovado. Todos los tejados de toda la finca están totalmente renovados y tiene una cantidad de árboles que luego iréis viendo que yo estoy maravillada. Observa, también tenemos fuentes y tomas de agua por todos lados, rincones mágicos como puede ser este columpio maravilloso que tenemos debajo del horrio, y podéis pasarte aquí horas y horas de lectura, pero me imagino que echaréis de menos una cosa y tengo una sorpresa para daros. Debajo de la escalera tenemos un hueco que ahora mismo os voy a describir nada más que lo veáis. Pues sí, era lo que estabais pensando. Tenemos un baño con su batería y su ducha para que no haya ninguna necesidad de que nuestros invitados entren en las demás partes de las casas que vamos a enseñaros ahora. Palomar y dos cabañas nos faltan. Os había dicho que veíamos las casas y el palomar, pero primero tenemos una pequeña sorpresa. ¿Qué os parecería tener una cocina en el exterior? Donde compartir con tus amigos. Aquí tenéis una zona principal donde podríamos poner la mesa, que ahora está guardada para que no se estropee. Y sí, ahí la veis, completa. Agua, luz, cocina, paellera, parrilla, nevera, todo lo que necesitéis para poder preparar vuestras maravillosas picnics, comidas y compartir con vuestros amigos. Venga, pues ahora vamos a seguir y vamos a dirigirnos hacia el palomar. Deciros que es una de mis preferidas porque me parece un gran trabajo haber hecho una reforma pues en un lugar, como podéis ver,
sin esquinas, totalmente redondo, y vais a ver lo bonito que lo han dejado. Os había comentado, ¿eh? los tejados de todas las edificaciones están todos perfectamente, instalaciones eléctricas y de fontanería nuevas. Y aquí os doy acceso al Palomar. Bueno, aquí estamos en la parte de abajo del Palomar y vamos a ir viéndola. Empezamos por aquí, tenemos una pequeña despensa donde tiene la nevera, ya veis que un montón de puntos de luz. Seguimos por aquí que tenemos una habitación con literas y unas vistas muy bonitas. Y ahora la última parte de aquí abajo, bueno, la penúltima, un bonito baño, totalmente nuevo, con todos los diseños. Y aquí, debajo de la escalera, no hemos aprovechado, dejadme que os cierre aquí, perdonad, pues hay una barra, unas estanterías, se puede hacer de armar. Bueno, y ahora subiendo las escaleras, ya veis lo bonitas que son, totalmente, bueno, renovadas, cambiadas las tablas que no estaban. Y aquí estamos, en este maravilloso salón. Mirad qué estantería. Mirad qué chimenea. Sí, señores, tenemos chimenea. Y unas bonitas, ¿qué me decís de esta ventana? Con esas dos salientes ahí para poder ponerle un cojín y disfrutar de la lectura. Y a su vez, también tenemos por la otra parte del Palomar otras maravillosas vistas, en este caso al hórreo y al bar o cocina exterior, que lo podemos llamar. Y aquí tenemos un armario con su peculiaridad y bien bonito y amplio. Continuamos con el resto de la visita. Bueno, pues aquí seguimos. Si os parecía poco todo lo que hemos visto, tenemos un plus que queréis invitar a vuestros amigos, pero no queréis que invadan vuestra intimidad o invadir vosotros la de ellos. Aquí tenemos dos cabañas. Una, que es esta blanca tan bonita, por supuesto, con su luz y todos sus detalles, que hace de habitación con dos camas. Ya podéis observar qué coqueta está y qué buen servicio nos hace. Por supuesto, rodeado de, pues aquí de unos agapantos. Y aquí a nuestra derecha tenemos la otra cabañita con un baño, como podéis observar, muy, muy práctico y muy completo. ¿Qué me decís de estos bancales? Donde podéis, pues, disfrutar, hacer una pequeña huerta. Estos árboles maravillosos, que hoy no hace mucho sol, pero dan una sombra maravillosa para poder disfrutar del fresco en la época de verano. Aquí me encuentro con las hortensias, imaginad lo que puede ser esto en época de flor. Y continuamos ahora, hasta aquí termina lo que es la parte llana de la finca, y ahí empieza o acaba la finca en una pequeña pendiente, como podéis observar. Comentaros que el perímetro está totalmente cerrada, toda la finca. Y bueno, aquí con todo está rodeados de esta naturaleza maravillosa, nos despedimos en este enclave único en Asturias, donde da gusto trabajar con esta energía, esta paz, los pájaros. Así que ya sabéis, suscribiros al canal, darle al like, y estoy segura que tenéis un montón de amigos con los que os gustaría compartir este lugar mágico para que puedan disfrutar de él, o bien venir a hacerle una visita para poder disfrutar de él, pero realmente aquí, donde estamos. No nos demoramos mucho más, disfrutar del día y nos vemos en la próxima.